se acordó de todo ese programa que aprendimos tanto, tanto sobre el caballo chileno, los rodeos, las fiestas guasas y todo eso. Sí. Bonito, ¿cierto? Bueno, ¿te acuerdas cuando conversamos con uno de los amigos entrevistados y nos dice, ah, usted yo lo conocí en el rodeo de Chanco? Sí. Bueno, hoy hay un rodeo en Chanco, pero penosamente no vamos a poder verlo, ni participar, ni entrar a la media luna, ni nada de eso. Aquí estoy. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Por qué no vamos a poder entrar? No vamos a poder entrar porque venimos con otra visión. El programa enfoca a que van a ser las actividades de verano en esta comuna espectacular. Y mira dónde estoy. Mira, mira, mira. No me apunte a mí. Avenida Los Gigantes. ¿Se ve qué gigantes son, no? Eucaliptus globulus, pues, querida Sandra Guastavino, y algunos aromos que van creciendo también al amparo y la sombra de esos mismos eucaliptos. Y si apunta hacia allá va a ver, mire, ahí sí que tiene un tronco. Mire, mire, gire más, gire más, gire más. Por la ventana lo tiene. Mire qué gigante, ahí está. Enorme. Bueno, esta es la antesala de lo que se llama la playa Monolito, jefa. Allá vamos hoy día, allá le vamos a mostrar a los amigos en este programa toda la variedad de actividades que se van a desarrollar en esta oportunidad. Estuve mirando por ahí en el teléfono, estuve mirando un afiche y mejor vamos a ir. Amigos míos, ¿quién está hoy en control? ¿Daniel o Roberto? Roberto. ¿Roberto o Daniel? Ah, no. Bueno, no. Es que ahora tenemos dos jefes de edición. Daniel puede que esté en edición. No sé, bueno, ahí veremos para cuenta. El que sea. Daniel, de ahí te vamos a hacer unos insert de esta hermosa localidad de Chanco, donde estoy aquí al amparo de estos gigantes eucaliptos. Gigantes, gigantes. Y estoy sintiendo un olorcito asado que te lo encargo, pero mi misión no es esa hoy día. Entonces, o sea, voy a renunciar al asado. Entonces vámonos a la playa Monolito. Vámonos a la playa Monolito porque tengo algo, mucha hambre. Ya, así que este programa promete. Penosamente, pero también favorablemente, hoy no comeremos asado, sino que nos vamos a adentrar. Ya, el que está en la edición, por favor, que ponga una música así, no tétrica, sino que una música especial, porque nos vamos a desplazar en la localidad de Chanco. Mira lo que dice aquí, el futuro de Chanco está en tus manos, estoy en Chanco. ¡Viva Chanco! El último municipalidad. ¿Vamos? Vamos. Vamos. A descubrir la playa Monolito. ¿Sí? Está transformada. Está transformada, sí. Oiga, aquí usted sabe dónde va. La avenida. Chanco entre tus manos, estoy en Chanco. ¡Viva Chanco! El último municipalidad. ¿Vamos? Vamos. Vamos. A descubrir la playa Monolito. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Chanco, ahí está, el letrerito de Playa Monolito. Aquí se está preparando todo, jefa, para la ceremonia de inauguración de las actividades. Mira, esa me gustó. Vamos a ver, vamos a hacer un paseo, amigo. Cuando te llegue aquí a Playa Monolito, lo primero, baños públicos. Mira, tremenda pista de estacionamiento. Para evitar el tema que había antes, ¿te acuerdas de los vehículos que han pegado ahí en la arena? Me está gustando. Oiga, vamos a intrusiar, ¿se puede, no? Sí. Pues mira los que sea por fuera. Baños públicos. Esto sí es importante. Un tremendo aporte al turismo. Sobre todo si hay después propuestas gastronómicas, uno requiere los servicios. Bajemos a ver los baños. Bajemos a ver los ¿Le baños. ¿Le parece? Sí. Corte nomás, pues, y bajamos a ver los baños. Misión, tan tan, ver los baños, tan tan. Toda la gente que está en la casa sabe. Tierra de la sal Malbec. Bendita moda.
rincón del sur del mundo. Su programa que se ha mantenido, amigos míos, ay, con una lucha salvaje durante estos 18 meses en que la pandemia ha hecho estrago en el turismo en todo el mundo, no solamente en Chile. Pero gracias a Dios, a la buena voluntad de algunos auspiciadores y algunas organizaciones, hemos podido sacar adelante esta propuesta familiar que desarrollamos ya hace casi 7 años. Jefa, estamos viejos en esto, ¿eh? Y estoy tan contento porque digo esto, hemos estado en esta playa Monolito en otras oportunidades y hemos visto que había un lindo lugar para mirar desde arriba, que no lo veo ahora, parece que se lo llevó el viento, lo sacaron. Habían grandes dunas que ya tampoco están, pero hay, por lo que veo, hay una organización de parte de la primera autoridad, ¿cierto? Y de la casa grande, como llamamos nosotros aquí en el municipio. Caballero, ¿para dónde va? ¿Al baño? Baño. Importante el baño, ¿no? Sí, güey. Oiga, venga, a la vuelta. Al tiro. ¿Ah? Al tiro. ¿De dónde viene usted? De Curicó. ¿De Curicó? Sí. ¡Uy! La tierra del... ahí, la tierra de las tortas. ¡Ay! De Curicó Unido. De un gran cordero. Oiga, ¿qué le parece esta habilitación? Me parece muy buena, o está bien. Es más que importante, ¿no? Sí, muy importante. ¿Verdad? Oiga, ¿yo puedo entrar para certificar que todo está bien? No, vaya solito, no. Vaya solito. Vaya solito. Vaya solito. Espero que esté funcionando, me imagino que sí. Sí. Que le vaya muy bien el trámite, caballero. Adelante, adelante. Bueno, mire lo que acaba de pasar. El vehículo estaciona ahí, viene una familia de Curicó. ¡Hola, hola! Mira, ya está. Señora, ¿usted entra al baño también? ¿Ah? Importante, ¿cierto? Vital. Bueno, amigo mío, lo que recién veníamos conversando, las habilitaciones que emanan normalmente de la casa grande de una localidad, que en Chile es el municipio, entonces se pone las pilas, puede pedir los aportes, si bien es cierto, del presupuesto municipal o de alguna empresa grande que como obra de mitigación podría estar aportando a la infraestructura que requiere para estos tiempos. Si necesitamos otorgar un buen servicio turístico, tenemos que tener todo eso, la seguridad, la viabilidad, cierto, importante, la ruta de la costa es magnífica, que se llama carretera de la costa. Ruta de la costa. Ruta de la costa, estaba bien. Las ruta playas, del mar, perdón. La ruta se llama del, ruta del mar. Las playas amplias, todo bien. Sol espectacular, gastronomía de primera. Y si no hay baño, ahí quedamos, ¿cierto? Bueno, entonces, vuelvo a insistir de la importancia que reviste tener este tipo de infraestructura. Felicitamos a Chanco, felicitamos a las autoridades. Y lo que están haciendo, nosotros seguimos a la espera para ver cómo es la felicidad del caballero. ¿Viste cómo iba rápido el señor de Curicó, no? Sí. Ahí viene, mira. Obviamente, si da lo mismo, lo importante es resolver el problema. ¿Todo bien, caballero? Venga, para acá entonces. Ya, de la no. ¿Cuál mano? Espérame. Ya, ahora no me quedo duda. Oiga, dice Chaco, señor. ¿Qué tal la ruta para acá? Todo bien, despejadito, ningún problema. Todo bien. Todo bien, impecable. Impecable, muy nuevecito, está bien bonito acá. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Porque ya tenemos la viabilidad de primera categoría, la ruta de la costa. Sí. Tenemos estos soles maravillosos, tenemos una playa, mi caballero, que es una de las más largas, todo el litoral, gigante, una tremenda playa, sobre todo para estos tiempos que vienen, porque tienen que estar tan uno para hacer que otro. Sí. Por seguridad, la misma familia, le dice, voy a la playa, pero no estoy metido así, apretujado. Espacio para la playa. No, ya está espacio. Sí, ¿usted sabe lo que pasa en la tarde? Que hay un evento. Aquí va a haber tutilicuarte, se está armando el escenario, un rato se inaugura, parece que el alcalde inaugura el baño. Antes ya arriba antes que el alcalde. Pero lo inauguré yo primero. Está bien, bien, no, bien. Hagámosle juntos, como para uno anda por una vez y después de poco. Y ahora, vamos. Nos vamos entonces con eso. Oiga, que tenga una linda estadía, un lindo retorno a esa maravillosa localidad de Curicó que pertenece a la región de Maule. Porque usted anda. ¿Está Fernando de O'Higgins? Sí. ¿Al Rey Torres? Sí. Ya, de todo. Chao. Chao, chao. Saludos a todos. Gracias, gracias. Ya, usted, hermano. Comparte. Yo venía a certificar los baños, pero ya. No, está abierto, caballero. Sí, está abierto. ¿Y cómo yo veo abierto? ¿Y a dónde fue? A ver, porque al gobierno. ¿Ya? ¿Y cuándo van a tener limpio? Jamás tienen que estar abierto, para todos los días. ¿Pero cuándo se inauguraban esto? No sé. A lo mejor se inauguran hoy. Ah, no sé.
lo que pasa, digo, si ustedes tienen esto abierto, probablemente no van a tener su celular. Eso está claro. ¿Qué es el primero que no, yo ya había venido ya cuando tenían acá al otro lado. Había así, un par de baños así. Sí, lo que hace falta, ojalá una duchita, cosa que cuando la gente se bañe, sabe que se saque el azar. Ah, de las botas. Y ya tienen una red de agua ahí mismo. Sí, que no pueden una red de agua. Éxito, bendiciones. Señora, ¿puedo entrar? Venga, jefe. Vamos. ¿Por dónde empezamos? ¿Baño mujer o baño de hombre? Baño mujeres. Ya, permiso. Baño mujer, hay que pagar. No, hay que pagar. El usuario viene. El usuario y paga 500 pesos por entrar y 10 pesos la ducha. Ah, ¿hay ducha? Tenemos ducha, sí. Jefe, había ducha aquí, ¿po? Sí, pues. No vemos, caballero, está resuelto el problema. Afuera, no sé si irán a poner, pero de ahí lo vamos a investigar. Mira, lo que él decía, que era también importante sacarse la sal del agua. Y no va a tener baño, mujer. Permiso, ¿ah? Aquí están las duchas. Caballero, casi estaba preocupado porque pensaba que de nuevo tenía que ir al bosque. Mira, jefa, primera línea, me gustó. No, no me gustó el espejo. Tengo muchas canas. Yo no era así hasta antes de la pandemia. Bueno, bien. Y esto sí que me gustó. Usted entiende de esto. Me entiende mucho. Baño para discapacidad. Baño para gente, ¿cómo se dice? Con... inclusivo. Baño inclusivo. Fantástico. Ancho. No, mira. Y bien, mira, lo más importante de todo, que es una obra bien terminada. Es una obra trabajada pensando en la asepsia. En estos últimos tiempos, que es muy, pero muy, muy importante el tema de la salinización. ¿Ya? Los dispensadores también son de primera línea. Y esto se carga. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está bien. Alcanza de más a lavarse, jefa. ¿O no? Sí. ¿Y a ducharse aquí? De más. ¿Ah? ¿No hay problema? No. Una duchita. Tiene que ser con traje. ¿Hay esta ducha, sí? Sí. Porque está al lado del vecino. ¿Sí?
pasa que el helado artesanal de marula, mejor a la cocina, es un alimento, ¿viste? Cuide el aseo, mantenga el distanciamiento social, cuidémonos del COVID-19. Ahora va a ser COVID-20, 21, 22. Baño hombres. Ah, son idénticos, ¿eh? Mira, pero nos mostramos también que es importante. Idéntico. Y una tremenda altura, una caída de luz natural muy buena, y este veranito, los lavamanos, dos habitáculos o aposentadurías para la necesidad del cuerpo, y esto magnífico, magnífico. Eso funciona aquí, ¿no? Si no, yo... Sí, se va. ¿No? Ahí. Todo operativo. Espectacular. Oiga, buena, me gustó. Me gustó. ¿Opino, jefe? Muy bueno. Un gran aporte a la comunidad, un aporte al turista, al excursionista, al visitante. Bien, señor. Y cerquita de la parte del radio central de Chanco. Oye, y sobre todo que tiene una gran importancia esta playa por lo que es la Reserva Federico Arbe. Sí, oiga, jefa, aprovechemos de viento que llevo aquí un segundito. Yo voy a pasar la playa. ¿Me da permiso? Sí, pero tiene no, que pagarle a la señora. Le pago, pues, señora, ¿sí? Además tengo plata. Gracias ya. A mis auspiciadores, tengo mucha plata. Oiga, jefa, lo que planteaba, ¿sabes lo que más me gustó de este despacho aquí, de esta parte del programa? Que el señor venía ahí, mojándose. Oiga, ojalá que estén abiertos los baños, porque tuve que ir al bosque y ahí ver qué sucede. ¿Viste? Le gustó su reclamo. Está bien. Cuando ve que están los baños listos, él dice, sí, pero podrían tener duchas también para sacarse la sal. No había entrado, jefa. O sea, había venido cuando lo estaban habilitando, porque hoy se inaugura. Hoy se inaugura. Entonces el caballero... Pero hoy es sábado 15 ¿sí? de enero, se van a inaugurar a las 15 horas estos baños. ¿Entonces yo todavía no puedo? No, sí, puede sí, hacer el uso. Pero para, ya vino, ya, ¿no? Pero para la gente que no está viendo este programa en unos días más, ¿sí? hoy es 15 de enero y ya están funcionando. Ya están funcionando, sí. Pero vuelvo a insistir en el caballero. En esa persona que dice que tiene una segunda necesidad, o sea, ya primero en el baño y con el baño era feliz. No es feliz el caballero con el baño. Quiere algo más y hace el aporte. Dice, podría tener una ducha y tiene una renta húmeda, ¿cierto? De agua y podría probar. Y estaba la ducha aquí, pero no sabía. Y ahora es que está instalado ahí con su familia. Él es de Cauquiel, ¿cierto? Que es más cerca. ¿Sí? Él puede certificar que ahora tiene ya el segundo problema resuelto que él mismo había planteado. Entonces, estuvo bien pensado porque perfectamente habría podido colgar 1, 2, 3, 4 y un lavamanos. Pero pusieron 2, 2 y 2, entendiendo también que hay un cierto aforo para entrar al baño. ¿Vital? Vital. ¿Contenta, jefa? Muy contenta. Yo feliz por esta localidad del sur del Maule, que viene arrastrando desde el último tiempo grandes intereses de sus autoridades, sobre todo que ya entrevistamos al alcalde actual, y él está pero absolutamente enfocado y tiene muy claro que si bien es cierto la frutilla y la forestal es algo que le ha otorgado la economía local en los últimos tiempos a esta localidad, él tiene muy claro que en el turismo tiene un tremendo polo de desarrollo económico para la comunidad chanquina. Y también, él lo habló en el programa pasado, de que van a hacer hincapié en trabajar el tema del buen servicio, de la atención al cliente, y va a tener que hacer monitoraje con su gente y aportar también a una educación cívica. Lo encontré genial. ¿Ya? ¿Nos vamos? Nos vamos. A ver, ¿qué otra sorpresa nos va a tener en este día sábado en el que vinimos a nuestro baño? Ya, retírese porque yo voy a ir al baño, me voy a ocupar.
ya todo está dispuesto para dar inicio a la ceremonia. La ceremonia que marcará algo bien especial en esta playa Mononito. Inauguración de las nuevas habilitaciones. Muy buenas tardes. Y aquí estamos con ellos. Invitamos a todos ustedes a acercarse a este escenario. Vamos a dar comienzo a la inauguración de la playa El Mononito. La ilustre Municipalidad de Tanco les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia, que marca un precedente importante en el desarrollo de las políticas turísticas de la comuna. En primer lugar, y junto con agradecer su valiosa presencia, nos ponemos de pie para entonar el himno nacional. Del caso por llegar atrasado, han ocurrido algunos accidentes, algunas emergencias donde tuvimos que estar presentes, no solo por el accidente sino por un tema que aquejaba al Villorrio de la Vega, que se ha quedado sin agua debido a un accidente que ocurrió, y también porque se está desarrollando en paralelo con esto un torneo internacional de ajedrez donde están compitiendo en la Reserva Nacional Federico Albert jugadores de todo Sudamérica, y obviamente que los chanquinos también están mostrando que la gente de Chanco son personas que son muy competitivas en el deporte del ajedrez, donde en 64 cuadrados hay millones de posibilidades de juego y seguramente los chanquinos optarán por las mejores. Distinguido amigo Fernando Salinas, constituyente y amigo, persona que ha aportado mucho a nuestra comuna. Primera lucha que tuvimos con una gran empresa que venía a instalar su termoeléctrica. Y él junto a otros chanquinos decidimos luchar porque eso no fuera así. Porque queremos nuestra tierra, porque queremos nuestra zona, porque queremos que florezca, porque queremos que sea distinta. Porque no queremos contaminación y queremos entregar el Chanco mejor que lo que lo recibimos. Queridos concejales, que también optaron por un desafío importante de cambiar Chanco, sin importar los colores, sin importar las banderas que hubiéramos tomado en principio como lucha, sino que optar solo por el partido grande e importante que se llama Chanco, que no tiene colores, que no tiene edades, que no tiene forma, que solo tiene un corazón y una esperanza de que este Chanco sea distinto. Amigos invitados hoy día, también
sean parte de este crecimiento y que esta reunión el día de mañana la recordemos como ese lugar donde no había nada y que gracias al esfuerzo de ustedes, al compromiso de cuidar, al compromiso de invitar a más turistas, al compromiso de ser parte de este desafío, el día de mañana sea otro el monolito. Donde crezcan por montones los negocios, donde se dé trabajo, donde vengan los turistas a dejar sus recursos y a conocer nuestra zona tan bella. Y que cada planta que hay hoy día se multiplique por 10 para darle cabida a un lugar mejor donde vivir. Ese es el desafío que hoy día lanzamos. Que hagamos grande el monolito. Que hagamos grande el monolito pensando en que tenemos que vivir del turismo y nunca más pasen estas cosas, que los vaivenes del mercado pongan a Chanco en un jaque como lo está haciendo hoy día el tema de la frutilla. Tenemos que tener otro sustento, tenemos que tener otras fuentes de ingresos que sean sostenibles en el tiempo y creo que apuntamos hacia el turismo. En el evocativo no solo nombraban a autoridades, también se nombraron a empresarios que han sido importantes también en este desafío. Y es así como la gente que es dueña de este bosque, que hoy día está representado por el señor Sepúlveda, nos dio facilidades para poder tener un camino más ancho, más expedito, que la gente venga. Es así como otros empresarios también han apostado a tener la posibilidad de ser parte de este proyecto para que Chanco crezca. Corma, por ejemplo, que mucho tiempo estuvo integrado al crecimiento de Chanco y después pasó un poquito al olvido. Hoy día lo hemos invitado nuevamente a ser parte de este progreso, porque lo necesitamos, porque no solo los habitantes, sino que también los que nos visitan y todos los que quieren un mundo mejor, tienen cabida en Chanco, sin importar credo, sin importar los pensamientos políticos. Solo importa ese partido al que invito a todos ustedes a militar, que se llama Chanco, que se llama Crecimiento, que se llama Progreso, y hoy día se ha dado el primer paso para fundar ese partido que necesitamos para crecer en armonía, para crecer en igualdad, para crecer con reales posibilidades de que nuestros hijos vivan en un mundo mejor. Distinguida Reina, gracias por representar a nuestro pueblo durante casi 2 años, en que estuvimos alejados de las actividades por la pandemia. Pero hoy día invitamos a las futuras reinas también a ser parte de este crecimiento, teniendo la fe, teniendo la seguridad que si nos cuidamos saldremos de esta todos bien. Gracias al Padre, gracias a los pastores evangélicos. Necesitamos también de ustedes que rueguen porque se tomen las mejores decisiones políticas, que seamos más sabios en las decisiones y no andemos a los vaivenes de querer ganar votos, sino que querer ganar la posibilidad de hacer un Chanco mejor. Gracias a ustedes también. Gracias a los que vinieron y creen que Chanco es posible si todos nos unimos, nos tomamos de las manos y hacemos fuerza en el mismo sentido. Hoy día somos parte de una esperanza que tienen los chanquinos de salir adelante con el turismo. Ustedes son esa cadena necesaria para tirar fuerte a nuestro pueblo y sea un super pueblo. Gracias y adelante, siempre adelante para ser grandes. También nos acompañan a quienes le pedimos a todos ustedes que a través de las redes sociales tienen que votar por cuál de ellas va a ser la nueva reina 2022 de Chanco. Tamara Aguilera Gutiérrez. Patricia Vega Muñoz. Michelle Sepúlveda Orellana. Victoria Sangüesa Guajardo. Bueno, ellas son las candidatas a nuestra reina chanquina de este 2022, así que las invitamos a todos ustedes a que puedan votar, como yo les había comentado, a través de nuestras redes sociales, y también acá está nuestra reina vigente. Así que un tremendo aplauso para estas bellas mujeres chanquinas. Muy amable, muchas gracias, mucha suerte para cada una de ustedes. Adelante, muy amable. Muy bonitas todas, son todas profesionales, así es. Vamos a hacer una bendición simbólica porque están bastante distantes los servicios higiénicos que me invitaron a bendecir.
pero como dice el alcalde, es bendecir esta nueva temporada de playa, de verano, de relajo que se realiza en nuestra comuna, participando todos. Les doy las gracias por la invitación para que nos unamos en este deseo de querer hacer más agradable este tiempo que ha sido tan difícil para toda la humanidad. Hemos recibido esta noticia de la explosión de un volcán en medio del Océano Pacífico, con alertas de tsunami para muchos países y especialmente en Islas de Pascua, Juan Fernández, y ojalá no suceda nada grave. Los invito a que se pongan de pie, invoquemos la gracia y la misericordia de Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre hacer cosas grandes y bellas, te pedimos por todos los que usen esta playa, que la cuiden, que la conserven, la respeten, hagan grande y generosa su estadía con los hermanos, especialmente con los más pequeños. Que podamos dejar un futuro estable para nuestros hermanos. Dígnate bendecir a todos los que trabajan acá y hacen próspera esta playa para sus hermanos y para el bien de nuestra comuna. Que el Señor guíe los desplazamientos de todos para que podamos hacer en paz este verano que se nos anuncia con su bendición y su gracia. Recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ángel, nos libre de incendios, calamidades, inundaciones y terremotos. Y que sus habitantes puedan servirte a ti y a sus hermanos en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos a escasos días de comenzar la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, la mayor manifestación religiosa de la región del Maule, casi. Así que los invitamos a sumarse a partir del día 24, lunes 24 de enero, a partir de las 8 de la mañana, ya comenzamos a celebrar la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que culmina el día 2 de febrero. Muchas felicidades a todos ustedes, a su familia, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hacer el corte de cinta de esta obra histórica, un importante momento entonces en este corte de cinta con esta estructura que cuenta con baños, duchas, agua potable y con una operadora que estará a cargo de su limpieza y cuidados. Y ahí tenemos el corte que se ha desarrollado en las mismas habilitaciones de los servicios inmediatamente después de la bendición del sacerdote en el escenario mayor. Como lo vimos en el principio del programa, creo que esto es un momento histórico para esta localidad de Chanco, que, a decir verdad, a pesar de tener toda la infraestructura natural como para atraer turistas, adolecía de uno de los servicios básicos y más importantes cuando uno está fuera de su casa como turista, que es los servicios higiénicos. Hoy día este lugar cuenta con un muy buen baño, como diríamos un buen chileno, con un muy buen baño, y creo que es fundamental. Hola, ¿cómo estás? Lo que dice el alcalde en algún momento arriba del escenario, esto es histórico, y que vengan más habilitaciones a este sector y que la playa Monolito se convierta en un nuevo hito de esta comuna para desarrollar un trabajo en función
de crear una economía que nazca del turismo. Los elementos naturales están dados, el mar está, la playa es extensa y los espacios suficientes como para poder recibir a mucha, mucha, mucha gente. Así que estamos también nosotros como programa muy contentos de haber sido partícipes de esta iniciativa y de esta ceremonia tan especial, que también el clima ha sido bondadoso con la gente, con los organizadores, porque de verdad está grato, muy grato. Hay un sol no fuerte, sino que un sol muy, muy templadito, con un viento suavecito, muy agradable, que hace vaticinar que lo que se viene a este lugar son cosas buenas. Y otra de las cosas relevantes que habla también el alcalde en su discurso arriba del escenario es que hoy día hay que pelear en Chanco por una sola bandera, por un solo partido, por una sola política, por la política de desarrollar Chanco para sus habitantes, de manejar a un Chanco con una vista de futuro, pero sobre todo de unión, que sí en estos tiempos hace mucha, mucha, mucha falta. Entonces, amigos míos, como ya está todo esto inaugurado, ya oficialmente todo está dicho y todo está escrito, nomás los invitamos como programa Rincón del Sur del Mundo a que vengan a esta localidad de Chanco, a que también participen de estos adelantos, los disfruten y, por supuesto, también de alguna forma vayan reforzando la propuesta turística que tiene. Aquí hay mucha gastronomía de primera categoría, hay servicios, hay un patrimonio cultural, un patrimonio arquitectónico, pero por sobre todo, lo ha dicho muchas veces el alcalde, hay una calidez enorme en el ciudadano local, y muy generoso en su condición de servicio, una persona que pone a disposición del visitante todo lo mejor de sí, y eso sí nosotros lo podemos dar fe porque ya llevamos varios años viniendo a esta localidad, y ese sello es parte de Chanco. Nomás usted tiene que venir, conocer, disfrutar, pero por encima de todo, ayudar a cuidar lo que aquí se está construyendo para el beneficio de muchos turistas y, por supuesto, del turismo nacional y sudamericano. Llegado junto a nosotros, la diputada electa, para quien pide un aplauso, Consuelo Veloso Ávila, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Bueno, lo quiero invitar a que sigan junto a nosotros en el escenario
porque se vienen muchas actividades para dar comienzo a este verano Chanco 2022. Vamos a finalizar entonces este acto, vamos a invitar nuevamente a nuestras bellezas chanquinas, a nuestra reina actual, a que suban al escenario, por favor. Muy amables. Bueno, muchas felicidades para cada una de ustedes. Y bueno, les quiero dar un aplauso a ustedes por haber venido en este momento tan histórico para Chanco. Damos comienzo de esta forma al verano 2022 en el Monolito, así que muy amable. Vuelvo a agradecer la presencia de nuestros guasos y nuestras chinas arriba de nuestro caballo chileno, único en el mundo, con el registro más antiguo de Sudamérica. Muchas gracias a todos los invitados, muy amable. Se viene mucha entretención en este escenario. En esta tarde lo vamos a pasar bien y como yo los quiero invitar, hace un ratito les pedía que por favor le digan a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes que Chanco está entretenido. Así que muy amable, ya disfrutar durante esta tarde. Voy a dejar en el micrófono al siguiente animador, Sebastián Cancino. Muy amable, muchas gracias. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Chanco, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas a esta inauguración de la Playa Monolito, temporada verano 2022. Agradecemos por supuesto a las autoridades presentes, agradecemos a los vecinos y vecinas, a las candidatas a reina, a nuestra locutora y a todas las personas quienes han querido acompañarnos en esta tarde, donde vamos a tener diferentes actividades, diferentes momentos donde podemos pasarlo bien y por supuesto disfrutar de este verano, este gran momento. Antes de explicarles un poquito lo que vamos a hacer esta tarde, quiero hacer una pequeña salida de libreto. En realidad no hay ningún libreto preparado acá, por mi parte. Pero me dijeron que una persona muy importante de esta comuna está celebrando hoy un día especial. Por ahí me soplaron, en las redes sociales también aparecía una imagen. Y quisiera que todos ustedes me acompañen para cantar. En realidad yo soy pésimo cantante, por eso el público tiene que acompañarme, ya que el alcalde de la comuna de Chanco, don Marcelo Waddington, a quien pido por favor que se ponga de pie, se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Y dentro de toda esa salida de libreto que uno tiene, me dijeron que cumple 20 y tantos. ¿Será verdad o no, don Marcelo? 25, bien vividos y bien cumplidos, ¿cierto? Así que por favor, señoras y señores, no se me siente, alcalde, por favor. Quiero que me acompañen a cantar esto que dice así. Imagino que los vecinos y vecinas le tienen mucho cariño, un chanquino de corazón. La riqueza mayor de nosotros es la gente, esta gente que es cariñosa, que recibe con tanto amor, con tanta pasión a las personas que vienen, como si fueran familiares. La verdad que cuando llega gente aquí, es como llegar a una persona que hemos conocido toda la vida. A eso queremos invitarlo, a vivir esa posibilidad de conocer a los habitantes de aquí, conocer la gente que venga a nosotros y por supuesto entregar lo mejor que tenemos, que es nuestro afecto.
La playa se ha dormido con su silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se encuentra el viento sin tu presencia. Triste suenan las notas de mi canción. Grabadas se quedaron sobre la arena. Todas las ilusiones que yo te di, pero el viento y el agua borró tus huellas. Nadie sabrá en la vida lo que escribí. ¿Dónde voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Un amor como tú que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul. Nunca más hallaré. Comprenda mi amor, pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. Las velas de los barcos lloran tu ausencia. Las velas de los se acabarán. Pero solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Soy feliz. He vivido unos años algo duro sin ti. Y ahora quiero olvidarlo y volver a reír. En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños la ilusión siempre